proyecto Monero River Revival es un proyecto de investigación de la Escuela de Caminos de la Universidad de La Coruña que pretende recuperar el río Monero. Este proyecto nace del documental de Ángeles Huerta, Esquece Monelos, con la que colaboramos en el año 2016 para hacer una visualización de esa desmemoria de la ciudad con respecto a un río urbano. Y en la parte de arte urbano queremos visualizar el río a través de pinturas gráficas. Pretendemos que los ciudadanos colaboren y participen y conozcan la realidad de este río, su evolución histórica y su futuro. En el pasado destacan los elementos de uso del río, el lavado de la ropa, la pesca, el baño como zona de ocio, los molinos que se utilizaba también cuando se almacenaba el agua. Llegamos a una época de urbanización, de industrialización, de crecimiento de la ciudad y necesitamos construir, ocupamos el espacio del río, empieza a haber problemas, inundaciones, contaminación y empezamos a perder el río y a taparlo. El estado actual es que el río no se ve. En esto nos estamos encargando de hacerlo conocer. Una proyección de un estado ideal al que queremos llegar, que queremos alcanzar y que iremos dibujando poco a poco a medida que vamos conociendo mejor el río, aprendiendo de la historia, valorando todo aquello que podría ofrecernos el río si lo recuperamos. Ha sido posible gracias a la colaboración de varios agentes. Es financiado en parte por la Fundación Alcoa, el Cartolab, Abella Escola, el Instituto Monelos y sus alumnos al que estamos agradecidos, el Ayuntamiento. Y también por el Área de Cultura de la Universidad de La Coruña.